voy a explicaros un poco cómo realizar el cuadro y bueno, a ver, lo mejor me pueda explicar. En principio lo que hice con este cuadro concretamente fue hacer unas figuras geométricas. Pero que no quiere decir que todos los cuadros empiecen a hacerlos así, ni mucho menos. Entonces hice unas figuras geométricas y casi lo primero que hice fue dejar caer la pintura, cuando ya estaba así. Empecé a dejar caer la pintura y luego a mí lo que me suele pasar es que como que el cuadro me va indicando un poco cómo lo voy realizando y los tonos que voy utilizando. Después veo una forma que me gusta y sigo haciéndola. Por el contrario, cambio de color no sé por qué, porque me apetece o porque ya me he cansado un poco, me gusta la combinación, lo dejo descansar y ya el otro día pues sigo viendo cosas en él y sigo transformándolo. Entonces, pues estos paisajes son de interiorismo. Entonces no tienen nada que ver con la luz natural, porque están hechos dentro de un estudio. Entonces, claro, allí te puedes inventar, puedes actuar con diferentes luces o con las formas tampoco son reales ni las... Entonces, claro, es un cuadro interiorizado. Yo lo he leído de otras personas y luego me lo he hecho mío, esa definición. Entonces, porque es así. Entonces no tiene nada que ver con luces y sombras naturales. Pero bueno, a mí concretamente para traerlo aquí, este de los últimos que he hecho me gustó bastante. Y bueno, pues aquí lo puse para que formara parte del conjunto. Buenas tardes, os presento a Laura Mercurio, perteneciente a una miniserie que estoy realizando actualmente dedicada a la mitología, ¿no? Y esto es una trilogía dentro de esta serie dedicada a Hermes, el señor comunicador, intermediario entre los dioses y los hombres. Espero que os guste. Es una obra que está realizada fundamentalmente con pintura acrílica, una técnica mixta, y aquí os la presento. Chao. Hola, me llamo Carlos Selma y quería presentaros mi obra. Es una obra del año 2007. Normalmente trabajo siempre con abstracción y más recientemente suelo utilizar materiales reciclados y maderas, latas, metales. Lo que pasa es que quizá esta obra no sea de las más representativas mías, pero bueno, por motivos de tamaño de lo que requería la exposición, pues he traído esta obra un poquito más antigua, ¿no? Está realizada con brea proyectada y pulverizada. Es una obra, digamos, hecha con el alma, una obra muy interna en la que trato de expresar las emociones como si fueran neuronas que proyectan los pensamientos, ¿no? Las neuronas y la proyección de pensamientos y emociones. El tamaño del cuadro realmente se me quedó bastante pequeño porque me habría gustado poder prolongar muchísimo más los trazos, pero claro, todo tiene que tener un límite, ¿no? Y lo contuve en este espacio. La obra se titula Manchas de Brea, y aquí está realizado únicamente con ese material. Y bueno, dejaré paso a que hablen otros artistas. Me llamo Montserrat Donoso Corman. Quiero agradecer en primer lugar a Jus, que está al frente del espacio Metamorfosis, y a Manuel Medrano, que han hecho posible que se lleve a cabo este acontecimiento. Quiero decir también que soy una pintora de poca trayectoria pictórica, que llevo poco tiempo, mi pintura es figurativa,
de un tono un tanto impresionista, que capto con mi cámara imágenes que luego plasmo en la tela. Quiero decir que esta es una de las instantáneas que capté hace unos 4 años en el Canal Imperial de Aragón, que es uno de mis parajes favoritos, y fue un instante tan mágico que dije, esto lo tengo que plasmar en la tela, por la tranquilidad, la paz y la belleza del paraje. Este cuadro lo presenté al 6º concurso de pintura Ciudad de Cariñena y fue seleccionado por el jurado junto con otros 11 pintores nacionales. Luego, pues para mí el arte es belleza, es sentimiento y en definitiva es dejar huella. Y en eso estoy evolucionando y experimentando en otros campos. Hola, soy Blanca García. Hace tiempo ya que estoy pintando. Utilizo diferentes técnicas con diferentes materiales. Mis comienzos fueron con esmalte. He ido evolucionando a lo largo del tiempo. Últimamente lo que más hago es acrílicos y óleo. Dejé un poco el esmalte, aunque lo sigo utilizando para utilizarlo como composiciones y colas. Utilizo esos pigmentos, pero más lo dejé porque el formato es un poco pequeño. Entonces ahora hago este formato un poco más grande y siempre utilizo formas geométricas y abstracciones. Siempre hago abstracto, casi siempre. Aunque últimamente estoy cambiando y hago cosas más arquitectónicas, paisajes un poco más arquitectónicos. En este cuadro es una técnica mixta en que he utilizado acrílico, óleo y he utilizado carboncillos y grafitos. Mi composición es un cono azul del que salen, emergen diferentes figuras geométricas que están en la composición en el centro y desembocan en un rayo de luz blanca. Siempre utilizo colores muy contrastados, fuertes, y los equilibro con colores más neutros, blancos o negros. Bueno, esto es lo que puedo explicar de esta obra. María G. Los amigos, y yo voy a explicar un poco lo que me inspiró esta obra, que no es que me haya inspirado especialmente el tema del que trata, porque siempre toco el expresionismo abstracto, que es lo que mejor me muevo, porque el abstracto total también lo hago, pero no lo lee la gente como el expresionismo abstracto. Entonces, mi intento es que se vea algo de la obra, que la gente lo interprete, los profanos en pintura abstracta lo puedan entender, y simplemente me inspiro en las formas, en el color y en lo que siento en este momento, que puede ser unas formas que me los pinta las mismas texturas, o puede ser regirme con el mismo color. Entonces eso es lo que pienso en los colores y después las formas anexionas. Y nada más puedo decir de mi obra, o sea, cada uno que lo interprete como quiera. Nada más. Hay que dominar perfectamente el fuego
con los grados, a soplete se ve por el colorido si es rojo, si es naranja o es blanco. Y entonces es cuando se sabe que está totalmente terminado el trabajo y cocido las semillas. Se suele emplear un material más blando para que cueza antes que se emplea en el horno, porque en el horno sí que puedes controlar más el fuego. Y esta es el resultado del esmalte al fuego sobre acero. Vamos a probar.